madres solteras. Ahí fue cuando me quedé sola con la niña. Dedicadas a sacar adelante a sus hijos. Empecé a vender empanadas, pasteles de yuca, salchipapa. Conocen a quien parece ser la pareja perfecta. Se fue como ganando como la confianza. Y un padrastro amoroso para sus hijos. Que le genera uno confianza como que no, o sea, nada malo va a pasar. Pero lo que empieza como una bella historia de amor termina en un verdadero infierno. Yo empecé a gritarle que le había hecho a la niña. Y la niña tenía morados por todo el cuerpo. Algo macabro está ocurriendo en Colombia. Padrastros que asesinan a los hijos de sus parejas como la peor venganza hacia una mujer. Pero ¿por qué un hombre llega a cometer un crimen tan atroz? Que sufre intensamente, ¿cómo? Agrediendo lo que ellas más aman, que es su hijo. Buenas noches. Para muchas mujeres es un escenario conocido. Comienza una relación con un hombre quien al principio se disfraza como la compañía perfecta, pero luego se convierte en un atropellador. Lo que es más grave es cuando el hombre se convierte en una amenaza para sus hijos. Con mayor frecuencia, a Séptimo Día, le llegan casos de tragedias con este telón de fondo. Muchas de las mujeres que escuchamos se encontraron en el camino a un hombre que se convirtió en un gran apoyo y con quien llegaron a formar de nuevo un hogar. Todo va bien hasta que un día, según ellas, un aspecto violento y frecuentemente desconocido del hombre se manifiesta. Esta noche, Laura Hincapié nos contará cómo muchos de estos casos terminaron en una dolorosa tragedia debido a una confianza peligrosa. Este tierno video fue grabado a mediados del 2020. Y deja ver al pequeño Miguel Ángel esforzándose por cogerle el paso a su hermana en un típico baile boyacense. Quien está detrás de la cámara del celular captando el momento es este hombre. José Pinzón, la pareja de Luz Ángela Barrera, madre de los pequeños. Era bien con los niños. A veces se ponían a jugar que escondidas, que con la niña ponían a jugar parqués. José, cuenta Ángela, siempre fue un padrastro amoroso y dedicado con sus hijos. Estaba pendiente de las ocasiones de las niñas, lo que la niña necesitara, el niño. Formar una bella familia fue el gran sueño de Luz Ángela Barrera, una antioqueña de 46 años. Pero desde muy joven, la vida la enfrentó a otro camino. Con el papá de la niña, pues no funcionaron las cosas. Cuando la niña tenía como 6 meses, él definitivamente él se fue. En ese entonces, Ángela vivía en Bogotá. Y allí, en las frías calles de la capital, hacía maromas para sacar adelante a su hija. Me compré un carrito de comidas rápidas. Empecé a vender empanadas, pasteles de yuca, salchipapa. Y ella era muy echada pelante. Y ella con su niña solita. Su madre, Leonilde Barrera, recuerda el gran esfuerzo que hacía su hija. Vendía también de catálogos, de revistas, con la poca ganancia que vendía. Unas veces hacía los pedidos, los entregaba, no se los pagaban. Le tocaba a ella responder. Para el 2011, Ángela sostuvo un corto romance con Oscar Mauricio Parra, de quien quedó embarazada. Ella vivía en Bogotá y yo pues vivía en Covarachía, era casado, tenía mi hogar. Eso fue un problema grande. A pesar de que su relación con Mauricio no podía continuar, Ángela no dudó en seguir con su embarazo. Decido tener mi hijo y quedarme sola.
Y el 17 de abril del 2012 nació este pequeño, a quien llamó Miguel Ángel. De que nació, él siempre da sus sonrisas porque él era un niño muy alegre. Una alegría grande porque ella era su anhelo, su niño. ¡Happy birthday, Miguel Ángel! Fue una felicidad para todos, pero también un desafío para Ángela. Ahora eran dos los pequeños que dependían de ella. Para una mujer que es madre, cabeza y hogar, con dos hijos, es difícil uno sostenerse, la verdad, es difícil. Entonces, el arriendo, los servicios, la alimentación. Durante varios años, Ángela se rebuscó el sustento diario. Pero en el 2019, cuando Miguel tenía 7 años, decidió irse de Bogotá. Me ofrecieron un trabajo aquí en el pueblo, pues yo me voy porque ya tengo un trabajo asegurado y las condiciones de pronto pueden ser más favorables porque los arriendos no son tan caros. Desesperada por la situación económica, en enero del 2019, Luz Ángela llegó aquí, a Boabita, un municipio ubicado en el norte del departamento de Boyacá, para empezar un trabajo en un almacén de ropa. Un empleo con el que esperaba, por fin, ofrecerle una mejor calidad de vida a sus hijos. Transcurrió un año en el que Ángela logró mejorar su situación económica. Pero en marzo del 2020, debido a la pandemia por el COVID-19, todo se derrumbó. Todos esos negocios cerraron, más de uno quedó desempleado. Fue entonces cuando decidió aceptar la propuesta de cuidar esta finca, ubicada en la vereda El Sausal, en zona rural de Boabita. No lo pensé, sino que me vine porque yo dije, pues ya es una facilidad que voy a tener donde llegar, me voy a evitar el arriendo. En este pequeño cuarto se acomodó con sus dos hijos. Vamos a estar ya bajo un techo, ya mis hijos van a tener su hogar. El más feliz con la vida en el campo era Miguelito, como lo llamaban de cariño en la vereda. Él se ganó el cariño de muchas personas. Era muy travieso, muy inquieto. Él siempre se le notaba esa alegría. Con su carisma se robaba el show en todas las fincas. Como ya nos vinimos aquí para el campo, ya entonces que él quería hacer era veterinario. Que porque por los animales. Ángela intentaba darle todo a sus hijos, pero sentía que les hacía falta esa figura paterna. Y fue entonces cuando, en marzo del 2021, apareció con nombre propio, José Pinzón Barrera. Él me llamaba, él me enviaba mensajes, me enviaba canciones. José, de 43 años, trabajaba en las minas de carbón y pronto conquistó su corazón. Una persona especial, detallista. Pero lo que más la enamoró, confiesa Ángela, fue el cariño que le demostró a sus hijos. Ella estaba entusiasmada, que veía que él los respetaba, los apoyaba, él veía como esa figura paterna. Su amiga Leonor Cristancho recuerda que en poco tiempo José se convirtió en la compañía perfecta para Ángela y sus pequeños. Salía, iban al parque. Pues bien, como una pareja, como si fuera un hogar realmente donde ellos fueran sus hijos. El noviazgo iba viento en popa, al punto que José le propuso irse a vivir con ella y sus hijos a la finca, para que no estuvieran solos. Y entonces le di esa oportunidad de que él compartiera con nosotros. Como le ocurre a muchas madres solteras, después de años de soledad, Ángela anhelaba contar con la compañía de una pareja. Formar un hogar bonito y pues que económicamente pues nosotros de pronto nos podíamos ayudar mutuamente, podíamos salir adelante los dos. Mientras Ángela ofrecía arreglos con su máquina de coser, José se ganaba la vida en las minas. Él nunca era mezquino con la comida, entonces él pues sí aportaba económicamente. Durante varios meses todo fue felicidad. Pero como ocurre en muchas historias de amor,
El príncipe, que parecía perfecto, según Ángela, empezó a desencantarla. Entonces él ya empezó que yo ya tenía otra persona. Cada vez que tomaba, según Ángela, se convertía en un hombre violento. Y él ya llegaba con ganas de buscar discusión. Entonces ahí fue donde empezaron los problemas. Leonor cuenta que en una visita que le hizo a Ángela en septiembre del 2020, fue testigo de la agresividad de José. Llegó a insultarla, llegó a amenazarla, que la tenía que matar, que tenía que acabar con ella. Hasta que un día, afirma Ángela, las fuertes discusiones cruzaron la línea roja. Nosotros estábamos en la cocina. Después de que él me insultó, porque él me insultaba, me amenazaba. Entonces, cuando menos pensé, él se me abalanzó con el cuchillo. Causándole, denuncia, una puñalada en el pecho. ¿Él ataca con el cuchillo delante de sus hijos? Sí, él lo hace delante de mis hijos. Entonces, pues, ya yo decidí que era mejor que él se fuera de la casa. Aunque no denunció a José por el grave ataque, Ángela asegura que sí terminó su relación con él. Sin embargo... Me busca otra vez, que por favor, que perdóneme, que yo no lo vuelvo a hacer. Hasta que finalmente Ángela cedió. ¿Por qué después, Ángela, de esa primera agresión, usted decide que él regrese a la casa? Pues de tanta insistencia. Entonces, uno a veces cree en esas falsas promesas. Falsas, porque según Ángela, meses después, para marzo del 2021, José reincidió. Fue a la cocina, él cogió el cuchillo, él entró a la pieza, se acostó normal y empezó a decirme, acuéstese. Antes de que José la agrediera de nuevo, Ángela cuenta que esa noche logró escapar con su hijo Miguel, quien era el único que estaba en la casa, pues su otra hija estaba en Bogotá visitando unos familiares. Y al día siguiente fue a denunciarlo por violencia intrafamiliar ante la comisaría de familia de Boavita, donde le otorgaron una medida de protección y una orden de alejamiento para que José no volviera a molestarla. Ese día, bueno, ya se firmó y entonces él dijo que él sacaba las cosas. ¿En la comisaría no le ofrecen a usted irse a algún hogar con sus hijos para estar más protegida, para estar lejos de él? No, que ellos tengan un lugar donde decir usted puede quedarse aquí, no. No tuvo más opción que regresar con su hijo a la finca, donde, según ella, José la seguía acechando. Me ponía cuidado, me estaba mirando qué era lo que yo hacía cuando me dirigía hacia la casa. ¿Esa orden de alejamiento entonces prácticamente no sirvió? Sí, porque yo me imagino que cuando yo salía de aquí a ella, se mantenía ahí. Y le enviaba, según Ángela, mensajes al celular con amenazas si no regresaba con él. Que me iba a dejar donde más me olía. Una sentencia que solo entendió hasta el 17 de abril del 2021. El día en que Miguelito cumplía sus 9 años. Él nunca se le había hecho una piñata y él anhelaba mucho una piñata. El papá le había prometido que le iba a regalar una bicicleta. Mauricio Parra, meses atrás, había empezado el proceso para reconocer a su hijo Miguel. El niño apenas me llega en el carro, el niño se agarra la cabeza y le bajé la bicicleta y él se puso a montar cicla de aquí hacia allá, todo contento. Tenía la fiebre de su primera bicicleta, pero cerca de las 4 de la tarde... Yo salgo a buscar al niño para que el niño ya se entre y se bañe, se organice, se ponga su ropa nueva, porque ya está todo organizada, la piñata... De repente, el cumpleañero no aparecía. Se echó hacia la parte de hacia abajo y el niño no volvió a llegar. Entonces yo dije, no, pues vayamos a buscarlo porque no se pudo alejar tanto. Recorrieron toda la vereda, pero no había rastro del niño. Ya empecé a hacer llamadas, a preguntar si habían visto el niño y nadie sabía. Cayó la noche y Ángela sintió que algo malo había ocurrido. Entonces, el nombre de José Pinzón se atornilló en su cabeza.
Yo dije, él por desquitarse de mí, él le pudo haber hecho algo al niño, se lo llevó. Con el corazón en vilo, decidió llamarlo. Yo le dije que si él sabía algo del niño, entonces me dijo, mañana vas a ver dónde está el niño. Pero la pesadilla empezó esa misma noche, cuando en la entrada de la escuela hallaron la bicicleta de Miguel Ángel. Aquí estaba la bicicleta, entonces yo volví a pasar, supuse que el niño estaba por aquí, se hubiera caído, entonces volví a buscarlo aquí. Yo sigo alumbrando con la linterna, mirando hacia allá, buscando ahí, de repente alumbro hacia la parte de allá. Y ante sus ojos apareció la imagen más dolorosa que jamás haya visto. El cuerpo de su hijo. Cuando él me gritó, el niño está muerto, yo salí a correr hacia donde él estaba. Y Mauricio me cogió, él no me dejó acercar allá. Y yo le decía, suélteme, yo quiero ver el niño. La escena que encontró la familia justo en este lugar de la escuela era aberrante. Miguel Ángel, de solo 9 años, presentaba varias heridas con arma blanca. Para ellos era claro que el menor había sido asesinado con odio y sevicia. Yo no lo podía creer. Yo le decía, por Dios, dígame que el niño está vivo. Miguel Ángel, un niño alegre y extrovertido, había sido asesinado cuando cumplía apenas sus 9 años. Y la piñata de sus sueños lo esperaba en su casa. Para Ángela no había dudas de que su expareja José Pinzón, quien parecía el padrastro más amoroso y dedicado, había cometido el atroz crimen. Él se ensañó con el niño, con la persona más indefensa, con alguien que no hubiera podido defenderse. ¿Pero lograrían las autoridades detener a José Pinzón? ¿Cómo respondería al ser acusado de este abominable asesinato? A continuación, ustedes conocerán qué pasó con el operativo que desplegaron las autoridades en Boyacá para lograr la captura del presunto responsable del atroz crimen del niño de 9 años. A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral Confianza Peligrosa. Regresamos. No le va a pegar a la niña. Entonces, como yo ya iba a salir, yo le dije, no le va a pegar, no se le ocurra pegarle a la niña. En Boyacá, una madre sufre el cruel homicidio de su hijo de 9 años, según la investigación, a manos de su pareja. Un hombre que, según ella, fingió ser un padrastro amoroso para ganarse su confianza y luego terminó desquitándose con el pequeño. Lo más grave es que, de ser así, ese sería uno de los tantos casos que están ocurriendo en Colombia donde algunos niños terminan asesinados por sus padrastros. A continuación conocerán otra dolorosa historia que cobró la vida de una niña de solo 3 años en Bogotá. Según expertos en el tema, serían hombres que son como lobos vestidos de oveja. Así continúa esta investigación de Laura Encapié. La tragedia de Luz Ángela Barrera. Happy birthday. Una madre que sufre el cruel asesinato de su hijo Miguel Ángel, de solo 9 años. Yo nunca pensé que él se fuera a desquitar con el niño, nunca. A manos, según las autoridades, de su pareja sentimental José Pinzón. Y encontró la persona más débil, niño que no se podía defender. Porque eso fue lo que él hizo, hacerlo con la persona menos indefensa. Solo sería un caso en un fenómeno de la violencia intrafamiliar que va en aumento en Colombia. Padrastros que matan a los hijos de sus parejas.
Un menor de edad fue asesinado esta madrugada en la localidad de Kennedy tras una discusión entre su mamá y su pareja sentimental. El crimen más reciente fue una de las peores noticias con las que el país empezó el 2022. Y luego que la mujer de 24 años le manifestó su interés de dejar a su pareja por la violencia a la que estaría sometida, el hombre arremetió contra su hijastro, un niño de 8 años. Muchas de las protagonistas de estas tragedias, según expertos, son madres solteras que muerden fácilmente el anzuelo de hombres violentos. Estas mujeres son identificadas por estos hombres con características de predadores. Leonardo Aja Eslava es psicólogo con más de 30 años de experiencia en casos como estos. ¿Cuáles son esas características de estas mujeres que terminan en estos casos donde sus parejas agreden e incluso matan a sus hijos? Ella se siente débil, se siente desprotegida, se siente vulnerable. Y entonces aparece este personaje que le ofrece seguridad. Ellas los perciben como su resguardo, su protección, su salvador. Pero ¿por qué algunos de estos hombres, que se disfrazan como la pareja perfecta, terminan matando cruelmente a sus hijastros? La razón, según el experto, refleja lo peor de la condición humana. ¿Qué es lo más importante para estas mujeres? Sus hijos. No vale matarla a ella, sino que ella sufra. ¿Y que sufra intensamente cómo? Agrediendo lo que ellas más aman, que es su hijo. Isabel Cuadros es psiquiatra experta en temas de infancia y explica lo que busca un hombre que comete un crimen tan atroz. Es como trasladar la rabia que tenemos hacia la mujer, casi que uno diría el odio hacia la mujer, hacia los hijos de esa mujer, para realmente dejarla dañada de por vida. Una macabra venganza que, según los defensores de la infancia, se ha incrementado en el país y cada vez está cobrando la vida de más niños. El diagnóstico para el año 2021 es que 424 niños alrededor de Colombia fueron asesinados. María Paula Martínez es la directora de la Fundación Save the Children en Colombia. ¿Muchos de estos crímenes son cometidos por padrastros? Sí, hay un porcentaje alto. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifiesta en sus alocuciones que ha aumentado el número de casos de niños asesinados por sus padrastros. En Bogotá, la ciudad del país con más denuncias de violencia intrafamiliar. En enero del 2019, en este video, grabado con un celular, quedaron registrados los golpes que tenía en su cuerpo esta pequeña. ¿Quién le pegó, hija? ¿Quién? Con voz temerosa, la niña señala a su presunto agresor. ¿Con qué le pegó, Diego? ¿Con qué le pegó, hija? Para el momento en el que se grabaron estas imágenes, Evelyn Rivera tenía 3 años. ¿Y dónde está el corazón? Acá. ¿Acá dónde? ¿A dónde? Aquí. Ella le gustaba estar jugando aquí y allá. Era muy vanidosa, muy juiciosa. Diga, elefante. Paula Alejandra Robles habla de su hija. Hipopótamo. Una pequeña que desde el día en que nació, el 20 de julio del 2015, se convirtió en la luz de sus ojos. Yo creo que para toda mamá es como que nacer es como el más bonito. Ella nació así súper cachetoncita, rojita. La consentida de su padre Wilmar Rivera. Un joven de 27 años que sostuvo un largo noviazgo con Paula. Ella me decía, papá, lo amo mucho. Y me abrazaba y me daba picos. Esa niña me quería mucho. Pero en el 2017, cuando Evelyn tenía 2 años, el hogar que Paula y Wilmar intentaron construir se derrumbó. Ella quiso separarse de mí por mi consumo, pues porque tengo una adicción. Entonces ya ahí decidí que ya no, dije ya no más. Desde entonces, la mujer se dedicó a sacar adelante a su hija.
Ella trabajaba de domingo a domingo. Ella no le ponía peros a un trabajo. Claudia Gámez es la madre de Paula. Ella, donde fuera que le dijeran, es una panadería, es un supermercado, es un restaurante, ella estaba ahí. Para el 2018, Paula, de 25 años, vivía en Soacha junto a su madre y la pequeña Evelyn. Yo trabajaba como mesera en una panadería. Era más que todos los desayunos, mesear, limpiar. Pero a finales de ese mismo año, la joven sintió que la vida le daba una nueva oportunidad cuando conoció a Diego Armando Parra. Entonces empezamos a ver y toda la vaina. Y ya después fue cuando ya, digamos, en sí tuvimos un noviazgo. Diego trabajaba como cotero, como se les conoce a los ayudantes que cargan bultos en la central de abastos de Bogotá. Pues siempre se mostró muy bien, atento, que lo llamaba uno. Y hubo algo que, confiesa Paula, le generó mucha confianza. Él tenía una niña de 6 años y ya ahí fue cuando ya empezamos como a pasar tiempo los 4. Después de casi 2 años de soledad, Paula cuenta que sintió que de nuevo podía formar una familia. Yo dije, o sea, ya los dos sabemos de pronto qué es lo que queremos. Sé que él tiene una niña y sé que yo tengo mi hija y que pronto pues todo va a ser bien. Gina Barrera recuerda la felicidad de su mejor amiga por el amor que Diego demostraba hacia la pequeña Evelyn. En él vio confianza, compañía. Y pues él la trataba bonito, entonces supo cómo enamorarla. Fue tanta la confianza que Paula empezó a pasar cada vez más tiempo en la casa de su novio. Como él vivía cerca ya donde yo trabajaba, en la panadería, ya habían días que, digamos, yo me quedaba, digamos, allá un día, 2 días. Y cuando debía trabajar, asegura, él le ayudaba a cuidar a la niña. Siempre estaba, pues, pendiente de la niña. Pero en muy poco tiempo, ese hombre que Paula creyó que podría ser el bastón de un hogar, según ella, empezó a mostrar su verdadera cara. A él le gustaba ya tomar mucho, ya se ponía ya violento cuando tomaba. No era solo un tema de tragos, asegura Paula. O sea, era muy posesivo, que quería que yo llegara al trabajo y estuviera ahí cuando él estaba ahí. Pero Paula sostiene que hubo algo más grave. Ya se le notaba que era como fastidio a la niña, porque pues al punto de decir que ya no la quería ver, o sea, quería que yo solo estuviera con él. Unos celos que, denuncia Paula, cambiaron su comportamiento hacia Evelyn. Ella en un tiempo empezó a hacerse chichi, entonces él ya se ponía súper bravo, que ella no aprendía, que yo era una alcahueta. Gina asegura que en una ocasión fue testigo del mal tono con el que Diego, según ella, le hablaba a la menor. La niña estaba llorando y estábamos en el cuarto donde él vivía. Y él le dijo, ay, ya, cállese. Yo lo miré, no dije nada. Después le dije a Paula, le dije, nosotras somos mamás. Donde no caben nuestros hijos, nunca vamos a caber nosotras. ¿Quién me pegó, hija? ¿Quién? Hasta que llegó el día en el que se grabó este video, el 22 de enero del 2019. Un día la niña me llegó golpeada. Pues a mí me dio mucho mal genio porque no entendía por qué la niña estaba golpeada. Wilmar, papá de Evelyn, registró con su celular el evidente maltrato. Yo le pregunté a la niña y la niña me contestó de que Diego le había pegado con la correa. ¿Con qué le pegó, hija? Diego. Marinela Morales, madre de Wilmar y abuela de Evelyn, también tomó estas fotografías. La niña nos decía que le dolía, tenía hartas marcas. Yo hablé con Paula, le pregunté qué había pasado. Paula sostiene que enfrentó a Diego. ¿Qué le pegó? Ah, que se hizo chichi en los pantalones, que ya lo tenía mamado eso. ¿Por qué en ese momento, Paula, ya usted viendo que había un antecedente que le había pegado a su hija, por qué siguió con él? Por ingenua y por boa, la verdad. No. Ya después de que peleamos ese día, me dijo que él no lo iba a volver a hacer, que él no la iba a volver a tocar. Pero
Pero no pasaría mucho tiempo para que Paula, según su relato, descubriera que había cometido el peor error de su vida. Traté de abrir mi corazón y se lo abrí a la peor persona. La tarde del 1 de abril de 2019, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, Paula se dirigió a su trabajo y dejó a la pequeña Evelyn en la casa de su novio Diego Armando Parra. Y cerca de las 4 de la tarde... Yo estaba hablando con él por el chat, entonces yo le dije a él que iba a terminar turno, esperaba que me pagaran y me iba para allá. Pero hubo algo, según Paula, que enfureció a Diego. Se había hecho chichín los pantalones, pero ella lo que hizo fue quitarse la ropa y esconder esa ropa al lado de un cajón de la cama. Entonces ya cuando él llegó a hacer el aseo, él se dio cuenta de eso. Y afirma, le hizo una advertencia. No le va a pegar a la niña. Entonces como yo ya iba a salir, yo le dije, no le va a pegar, no se le ocurra pegarle a la niña. Al poco tiempo, Paula cuenta que llegó a buscar a su hija, pero ya era tarde. Evelyn estaba inconsciente y Diego, según Paula, no pronunciaba palabra. Entonces yo empecé a gritarle que qué le había hecho a la niña, que qué le había pasado a la niña. Nada, nada, nada. Entonces el cuñado nos miró y dijo, llévesela ya para el hospital. De inmediato, la pequeña fue trasladada al hospital de Kennedy. Un médico tras del otro le hacía reanimación. Pasaba uno, le reanimaba, pasaba al otro, la reanimaba. Los médicos, cuenta Paula, le informaron que su hija presentaba un trauma craneoencefálico, producto de golpes en la cabeza. Ahí ya fue cuando me dijo que no había nada que hacer, que me hiciera la idea que ya la niña no iba a estar. A las pocas horas, Evelyn, aquí, esa pequeñita que amaba jugar y reírse a carcajadas, falleció de un paro respiratorio. ¿Por qué le habían arrebatado con tanta sevicia la vida a una criatura tan frágil y vulnerable? Es una imagen que no se me borra de la mente. Lo peor de todo, saber uno que fue por culpa de un maldito, porque esa es la palabra. Para Paula y Wilmar, el responsable de la muerte de su hija tenía nombre, Diego Armando Parra. Y fue identito porque él golpeó a la niña y porque le hizo eso a la niña. Pero ¿lograrían demostrar su presunta culpabilidad en el atroz crimen de la hija de su pareja? ¡Justicia por él! La lucha de esta familia por hacer justicia apenas iniciaba. ¿Dónde están las leyes que favorecen a las víctimas? Cuando regresemos, ustedes conocerán qué respondieron los presuntos responsables de estos crueles homicidios y cuál fue la reacción de las autoridades. Ya regresamos. ¿Qué les dice él en ese momento? Él solo dice, sí lo hice y no habla nada más. ¿Pero reconoce que mató al niño? Sí, él acepta que lo hizo. Expertos en el tema afirman que la violencia contra las mujeres en muchos casos trasciende a sus hijos. Estos se convierten en el blanco de aquellos hombres, nuevas parejas de estas mujeres, por lo general, que buscan vengarse de ellas por cualquier razón. ¿Qué puede entonces hacer una madre para evitar que esto le suceda? ¿Cuáles son los signos de alerta y también las medidas que se deben tomar? Esas fueron las preguntas que respondieron psicólogos y expertos a Séptimo Día y que pueden convertirse en el salvavidas para muchas mujeres y, por supuesto, para sus hijos. Así termina la investigación de Laura Hincapié. El 17 de abril del 2021. ¡Happy birthday, Miguel Ángel! Miguel Ángel, un niño alegre y extrovertido de 9 años.
fue asesinado con crueldad y sevicia, según las autoridades, por su padrastro. Él tenía tantos sueños. Sueños, ilusiones, y él le cortó las alas. Para Luz Ángela Barrera, no había dudas de que su expareja, José Pinzón, había matado a su hijo como la peor venganza hacia ella. Él, a raíz de sus celos y saber que el niño en esos momentos el papá había llegado, él se imaginó cosas que de pronto yo ya si lo había dejado a él era porque yo pensaba volver con el papá del niño. El mismo día del hallazgo del cuerpo en Boavita, Boyacá, la policía desplegó la búsqueda del padrastro del menor. Y horas después, el mayor Darwin Pérez logró su captura. Se encontraba con unas manchas de sangre en el pantalón y en la ropa. ¿Qué les dice él en ese momento? Él solo dice, sí lo hice, y no habla nada más. ¿Pero reconoce que mató al niño? Sí, él acepta que lo hizo. Sin embargo, José no aceptó los cargos por homicidio agravado a un menor de 14 años que le imputó la fiscalía y decidió irse a juicio. Pero según la policía, existen pruebas contundentes contra él. Policía judicial verifica y hace todo el estudio técnico de la ropa y encuentra que es sangre del niño. Actualmente, José Pinzón permanece recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Séptimo Día le envió una solicitud de entrevista para conocer su versión, pero él no aceptó. En Bogotá, en el caso de la pequeña Evelyn Rivera, de 3 años, el proceso penal ha sido más complejo. Paula Alejandra Robles, madre de la niña, asegura que fue manipulada por su pareja Diego Armando Parra para autoincriminarse. Me dijo, Paula, diga que usted le pegó una cachetada a la niña. Diga que fue usted, que vea que yo salgo y yo la ayudo a salir. Por un sentimiento de culpa, asegura Paula, decidió asumir la responsabilidad. Yo dije que sí, que había sido yo. Fue más por dolor, me siento yo culpable por no haber hecho algo, por no haber, digamos, en el primer momento que, digamos, él la tocó, no haber parado ahí, me hubiera ido. Tras sus declaraciones, en un comienzo, la fiscalía la involucró como coautora del homicidio de su hija, pero luego de la investigación solo le imputó el delito de violencia intrafamiliar por el maltrato que estaría sufriendo la menor. Ahí mi abogado pues dijo, o sea, no, realmente ya no fue. El proceso penal contra Paula sigue abierto, mientras que a Diego Armando Parra, la fiscalía sí le imputó el delito de homicidio doloso agravado con menor de 14 años. En todas las audiencias que se hicieron, él no aceptó cargos. Que él no fue. Diego Armando siempre ha manifestado que es inocente. Séptimo Día le solicitó una entrevista para conocer su versión, pero él no aceptó hablar ante nuestras cámaras. Sin embargo, hablamos con su abogado Julián Camilo Solano. La posición de la defensa de Diego Armando es absoluta inocencia, toda vez que se van a encontrar varios elementos materiales probatorios con los que cuenta la fiscalía que harán connotar que no obedece la responsabilidad a la persona procesada, sino a una persona que ha sido desvinculada del proceso. El defensor insistió en que Paula sí es responsable por la muerte de su hija. La fiscalía acusa a Diego Armando Parra por el homicidio de su hijastra, pero omite algunas entrevistas que ha realizado la señora progenitora de la menor víctima, en donde es ella misma quien se imputa y se acusa de haber causado las lesiones a la menor. ¿Usted antes había maltratado a su hija, Paula? O sea, una palmada que de pronto, o sea, lo normal, digamos, una palmada y que ya eso no se hace y ya. Durante el proceso, Diego Armando permaneció recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Pero como ocurre con miles de casos en Colombia, en febrero del año pasado, un juez lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Que se haga justicia. Ya vamos para 3 años y no se ha hecho nada. Duro que en este país no hay justicia para los niños.
El proceso en contra de Diego Armando Parra continúa con él en libertad. Las dolorosas muertes de Miguel Ángel y Evelyn son solo dos retratos de cientos de niños que anualmente son asesinados en Colombia según las denuncias por sus padrastros. En Colombia, según las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 40% de los menores de edad han sido víctimas de violencia. A diario se registran 97 casos en todo el territorio nacional, de los cuales el 80% ocurren dentro de los hogares, donde el victimario del niño muchas veces es su padrastro. Terminan pagando. Todos los platos rotos son nuestros niños, los más vulnerables. Para Joana Jiménez, hija de la excongresista Gilma Jiménez, muchos niños se han convertido en el blanco de las parejas violentas de sus madres. Ellas deciden que quieren dejarlos y terminan es vengándose de esta mujer. Es que no son a las mujeres las que están cogiendo y las están asesinando, son a los hijos de estas mujeres para vengarse. Lo más grave es que, según la defensora de la infancia, cuando las mujeres denuncian, como lo hizo Ángela Barrera en Boyacá, algunas veces la respuesta de las entidades del Estado no es suficiente. Me atrevo a asegurar que no hicieron seguimiento en este caso y lo que termina pasando es que tenemos, lo único que nos queda es exigir verdadera justicia, porque ya el niño no lo podemos salvar, ya lo enterramos. Ángela Barrera, la madre del pequeño Miguel Ángel, fue en el 2021, luego, según ella, de ser agredida por José Pinzón ante la comisaría de familia de Boavita, y allí le otorgaron una medida de protección y una orden de alejamiento para él. Pero denuncia que la dejaron sola. Solamente se firmó, ellos se fueron esa tarde, yo también me vine para acá y ya quedó así. Al otro día él vino y sacó sus cosas, pero no hubo acompañamiento. Tampoco, según su relato, le ofrecieron un lugar seguro para irse con su hijo, por lo que, asegura, ambos quedaron en riesgo. Magali Alejandra Nausa es la comisaria de familia del municipio de Boavita, Boyacá, entidad que atendió este caso el año pasado. ¿Qué seguimiento hicieron para verificar que la señora estuviera bien? La psicóloga de la comisaría de familia realizó un seguimiento vía telefónica y habló con ella. Lo que dice la señora Ángela es que nunca la volvieron a llamar después de que ella tuvo que ir a la escuela a firmar esa medida de protección. Es decir, lo que ella denuncia es que no hubo ningún seguimiento de parte de la comisaría. Pues a partir de que ella puso en conocimiento, ¿sí?, y que ocurrieron los hechos, pues transcurrieron tan solo 15 días. Y en 15 días, comisaria, ustedes no llamaron a ver si ese agresor había vuelto, si ella estaba bien, teniendo en cuenta que además tenía un menor de edad que estaba en riesgo. La psicóloga le hizo un seguimiento y la visita domiciliaria estaba programada, pero no se pudo hacer porque pues tenemos más cúmulo de trabajo. Por eso, comisaria, pero ustedes en 15 días ni llamaron a la señora según su denuncia, ni hicieron una visita domiciliaria y solamente, según lo que ella cuenta, aparecen cuando el niño está muerto. Nosotros hicimos la llamada de seguimiento y ella tenía pues los números de la comisaría de familia para comunicarse en caso de que hubiera alguna eventualidad. Ella representa a un grupo amplio de madres cabeza de hogar que, según sus denuncias, confían en un hombre para rehacer su vida. Pero lo que ocurre es que termina destruyéndola. Hace más o menos 20 años sufrí de todo tipo de maltrato porque pretendí darle un hogar a mis dos hijas, pero desafortunadamente me equivoqué porque metí un depredador a mi casa. Sandra Jacqueline Balbuena, después de romper el lazo que la ataba a un hombre violento, decidió ayudar a madres vulnerables a través de su fundación Alianza Mujer. ¿Qué les diría usted, Sandra, a estas mujeres que también están pasando por lo que usted vivió y que sus hijos estarían hoy en riesgo? Que alcen su mano y digan, aquí estoy, quiero ayuda, necesito ayuda, porque ustedes son tan valientes, porque son dadoras de vida y podemos salir. Y yo salí. Ángela Barrera quiso huir de un hombre al que ella denunció por su violencia, pero hoy siente que debió escapar mucho antes para proteger a su hijo Miguel. Me arrepiento de haberle dado una oportunidad a él de haber regresado, de haber permitido que él hubiera vuelto.
a formar parte de nuestras vidas. Ese mismo pensamiento atormenta a Paula Robles cada vez que recuerda lo que sufrió su pequeña Evelyn. Quisiera decirle que me perdone. Que me perdone por no haber hecho nada a tiempo. Su voz y su dolor en medio del cruel asesinato de sus hijos busca alertar a otras mujeres. Que no dejen pasar ninguna advertencia si ven que es mejor alejarse. Hay que saber elegir, hacer buenas elecciones. Porque ellas, si pudieran regresar el tiempo, afirman que jamás les hubieran abierto a estos hombres. Realmente uno no termina de conocer a las personas. La puerta de acceso a sus seres más amados, sus pequeños hijos. En los dos casos que ustedes conocieron esta noche, aún no hay un fallo contra los acusados. Por lo tanto, Séptimo Día seguirá muy pendiente de la actuación de la justicia en estos crueles homicidios. Un mensaje para las mujeres de Colombia quienes están en situaciones similares a las que conocieron esta noche. No olviden las lecciones aprendidas de esta investigación. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Esta señora es la mamá de Sergio Alejandro. Y según el padre del joven, ella quería que él siguiera manteniendo a su hijo más allá de su obligación. Las pretensiones de ella es tener la cuota alimentaria de por vida. Y según el padre del joven, prácticamente la mamá de su hijo lo obligó a parecer como una persona que no estaba en sus facultades cognitivas. Mamá me llevó con el doctor. Iniciaron ahí unas pruebas, pero eran físico. Una condición que él asegura no tener. Pues la verdad, yo sí me considero sano. Es que yo estoy como la pelota. Mire, solucione el problema. Levántele eso a ese muchacho para que ese muchacho pueda volar. Para seguir manteniendo la cuota alimentaria, el joven afirmó que siguió instrucciones de su mamá y según el padre, la mujer estaría detrás de este engaño. Una persona enferma mental no sale de un título de bachiller. Por otro lado, Séptimo Día conoció el caso de una mujer que se emparejó con un señor mucho mayor que ella. Y cuando este, según su familia, muestra fallas en su memoria, se apoderó de sus finanzas de una manera indebida. Pues él siempre lo que decía era que en el banco lo robaban. Pues él me habla es de una señora Miriam, que hace rato no recibe la pensión por ella. ¿Cómo responden estas personas ante las acusaciones? El que nada debe nada temer. El próximo domingo en Séptimo Día hablaremos qué es interdicción, qué personas deberían ser declaradas interdictas y casos de familias que afirman que personas malintencionadas aprovecharon de sus familiares precisamente por esto, por no saber qué es interdicción. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí, en Séptimo Día.